En los bloques anteriores hacíamos referencia a la innovación tecnológica que está aplicando hoy el tambo del establecimiento Finca Aquijano en la cuenca lechera del Valle del Lerma. Vamos a conocer cómo se puede llegar a instrumentar este sistema robótico de ordeñe voluntario que dentro de muy pocos días va a comenzar a funcionar en ese establecimiento. El sistema de ordeñe robótico tiene varias ventajas en el sentido. Primero que está el robot 100% disponible para que la vaca se ordeñe las 24 horas. Segundo que es un ordeño voluntario, la vaca va en el horario que se siente más cómoda. Tenés momentos en que la mayor parte de la vaca va a ordeñarse y tenés momentos en que hay menos picos de espera, digamos. Entonces eso te genera, bueno, algunos ciclos normales. Por otro lado, el robot a su vez siempre es rutinario, siempre hace lo mismo, entonces no está afectado por feriados, Navidad, Año Nuevo. Por otro lado, además, este sistema en particular te mide la salud de ubre de cada pezón, o sea, te genera de cada ubre mamaria te genera 4 informaciones diferentes relacionadas a cada pezón, por lo tanto cuadruplica la información que hoy actualmente tengo a nivel de ubre y te genera a través de inteligencia artificial otros parámetros de salud. Por otro lado, te alimenta diferencialmente las vacas. Nosotros actualmente a las vacas las loteamos por nivel productivo, por estado de salud, por días al parto y le damos una alimentación de acuerdo a cada categoría. En este caso vamos a tener una alimentación por cada vaca. O sea, el robot, de acuerdo a la producción de la vaca, le da la dosis de balanceado que corresponde y eso hace que pueda mantener la producción, maximizarla, que no engorde. La verdad que en ese sentido es maravilloso el tema del robot, ¿no? Y cuando decís voluntario, quiere decir que cuando la vaca se siente ya con las ubres cargadas, directamente va hacia el robot y comienza a ser ordeñada. Exactamente. En realidad hay dos cosas, ¿no? O sea, va a buscar su comida y también va a ordeñarse. Es un sistema muy silencioso. Al no estar el humano involucrado, es como que no va a su tiempo la vaca. Así que en ese sentido eso mismo genera ya de por sí, se espera un 10% de aumento de la producción individual por vaca, ¿no? Obviamente relacionado tanto al sistema de ordeñe como a esa alimentación diferencial, ¿no? ¿Esto tiene que ver también con el bienestar animal? Sí, igualmente al bienestar siempre va a depender en última instancia de nosotros, ¿no? Tenés que hacer muy bien la adaptación de la vaca al robot para que sea para ella una experiencia positiva, no una experiencia negativa. Eso lleva mucho trabajo al principio, mucha paciencia, hay que formar equipos de gente porque vos imaginate, para entrar al robot no lo conoce, hay que llevarla, básicamente empujarla al principio. Una vez que ella lo conoce, sabe que lo va a alimentar, que no le va a hacer daño, todo lo contrario, ya después busca sola. Es más, hay vacas que las rebota o las rechaza el robot, se llama, cuando a lo mejor se ordeñó hace 15 minutos y quiere volver otra vez a entrar. Entonces hay una puerta seleccionadora que lee la identificación de la vaca y le dice, mira, todavía tenés que esperar un poquito más. Entonces se va a otro lado. Pero sí, cada vaca tiene su propia rutina, en una palabra. O sea, en vez de que nosotros establezcamos la rutina para ella, ella va a establecer su rutina diaria. ¿Pero qué esperan de todo esto? Evidentemente dentro de poco tiempo ya va a estar comenzándose a utilizar este sistema. Exactamente, esperamos que ojalá en los próximos, no sé, 2 meses, 3 meses, ojalá que menos, podamos estar con esta tecnología. Esto lleva todo un proceso de montaje. Es todo el sistema en sí es diferente al sistema clásico, entonces cada robot tiene su propia unidad de ordeñe, tiene su propio sistema de lavado, todo que antes teníamos en conjunto para todo el sistema. Entonces lleva su tiempo de montaje, después lleva el tiempo de aprendizaje nuestro, el tiempo de aprendizaje de las vacas y después toda la protocolización del sistema, ¿no? Vos imaginate que este sistema trabaja constantemente y a través de la emisión de alertas constantes. O sea, si vos tenés algún inconveniente en el robot, te va a mandar un mensaje al teléfono, por ejemplo, y te avisa que algo está pasando. Además de tener un monitoreo permanente de la condición sanitaria de cada animal. Obviamente, si te genera, ya de por sí ya lo tenemos, de esta manera, con este sistema se genera todavía mucha más información, ¿no?